Entramos sin duda en la parte más importante de la clase y en lo que puede caer el día del examen como pregunta larga. Pregunta larga tipo, de esto si cayera. Explícame algo de lo que hemos visto hasta ahora, factores que influyen a la eficiencia de mercado o qué hipótesis hay y descríbelas brevemente. Luego, enumera 5, 6, 4, 8, me invento un número, 8 no, porque sería demasiado. Enumera 5 de los sesgos que os voy a contar ahora, creo que os voy a contar 8 o 9. Y cuéntame en profundidad uno de los 8 que yo os diga. ¿Cuál es el más probable en profundidad? Este primero. En este primero, estar como bestias, porque no es que sea importante, es que es lo siguiente importante. Que es el sesgo de supervivencia. ¿Os han hablado de esto en alguna asignatura? ¿Alguien ha oído esto del sesgo de supervivencia? En inglés, survivorship bias. No, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es importantísimo. Lo voy a explicar. Primero voy a explicar la teoría. Y luego estas cosas, como se entienden, solo es con... O sea, yo aquí, en honor al gran Kahneman, voy a... Perdonad un segundito. Ahí está. Decía que en honor al gran Kahneman voy a enseñároslo y explicarlo igual que lo hacía él. Que es muy poquito tiempo a la teoría y mucho tiempo a practicar. A ver casos reales que prueben de manera empírica o de manera mucho más probable la existencia de ese sesgo. Entonces yo quería haceros, lo cuento, pero luego lo que vemos es ejemplos. Y a veces incluso haremos algún ejercicio de a ver si caemos nosotros en los sesgos. Y el que caiga, que no se ponga en plan pesimista, que es de puta madre entenderlo para saber luego cómo tengo que estudiármelo y cómo luego tengo que preparar mi entorno para que ese sesgo me ayude. ¿Vale? Sesgo de supervivencia no puede ser más importante. O sea, esto tenéis que entenderlo ya. No solo para invertir, para todo en la vida. Que es que... ¿Veis? Ya estoy nervioso con... Quiero irme ya al ejemplo en vez de daros la chapa, pero bueno. La realidad es que el sesgo de supervivencia se basa, como veis en pantalla, en que tomamos decisiones utilizando solo la información que es visible, la información a la que puedo tener acceso. Aquí, y hago un poco una digresión de esto porque esto es muy importante, yo creo que como estudiantes en la universidad una de las cosas más importantes, seguramente lo más importante que tenéis que hacer en la universidad es adquirir las habilidades para poder conseguir un trabajo. Hay que ser poco romántico en eso y lo principal en lo que tenéis que estar centrados en la universidad es adquirir habilidades que os permitan luego trabajar y ganar dinero y ser independientes y tener vuestra libertad y ser felices. Lo segundo es que os ayude a pensar y a ir creando vuestra propia filosofía de vida. En esa filosofía de vida os animo muy mucho a que estéis lo menos influenciados posibles por una parte muy mala que hay en la propia universidad o en la propia academia o en el propio mundo, que es la arrogancia epistemológica. Perdón por el palabro. Epistemológico hablo arrogancia de... Esto es ciencia, y como somos científicos, tenemos tal conocimiento que a través de nuestra razón podemos hacer todo. Filósofos, físicos, Isaac Newton, sé tanto de física que voy a predecir y puedo predecir el movimiento de los astros, entonces, y te pones a invertir y te arruinas, sir. Isaac Newton, súper listo, pero muy arrogante, ¿y qué pasa? Que en cuanto estoy en una disciplina social, que es la mayoría en vuestra vida, siempre que haya seres humanos de por medio, las cosas son imposibles de predecir. Y siempre, siempre, en lo que cuenta en la vida, hay que saber que estoy tomando decisiones en las que parte de la información, a veces importante, no la tengo a mi disposición. Entonces, que hay que partir de la humildad epistemológica, que es, en esta decisión, ¿qué hay que yo no sea, que yo no sé? ¿Qué hay que yo no veo? ¿Qué hay que no veo y que es peligroso? De esto va ese sesgo. Quiero que penséis, sesgo de supervivencia, y el primer ejemplo que vais a ver va de eso, de me estás enseñando solo los vivos, los supervivientes, quienes han muerto por el camino. Porque los que han muerto por el camino no los veo y son muy peligrosos.
Lo principal, la principal conclusión que tenéis que ver ahí en lo que se refiere a implicaciones, veis en la diapositiva, implicaciones en la toma de decisión. Ojo con que si no soy conocedor del sesgo de supervivencia, estoy infravalorando los riesgos. Porque analizo los riesgos solo con lo que se ve, con la información que tengo. ¿Y la información que no tengo? Siempre hay que estar pensando qué información no tengo en esta decisión. Vamos a verlo claramente. Con esto podemos ir intuyendo, pero podemos estar pensando, joder, qué pesado este profesor que se ha puesto aquí a gritar y no entiendo a qué se refiere. Vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver 5 o 6 ejemplos. Fijaros si es importante. Y vamos a irnos de más etéreo a más concreto. El más etéreo, aunque ya os explica a muchos, nos vamos a la Roma clásica, a Cicerón. ¿Y qué le dicen a Cicerón? En un momento en el que en Roma estaban tratando de promover la parte de creencias religiosas y de orar a los dioses, la oración. Entonces, que ponen un ejemplo y llegan, fijaros cómo de importante es orar que 100 marineros salieron en un barco y antes de salir en el barco y lanzarse a la mar, se les dijo, os recomendamos que oréis a los dioses para que tengáis suerte. El barco no se hunda y si se hunda os podéis salvar. ¿Y qué vemos? Que el barco tuvo problemas durante el viaje, durante el trayecto, y se hundió. Y de los 100, se han salvado 10. Y aquí están. Y les hemos preguntado, ¿y qué vemos? Que de los 10, 9 oraron a los dioses. ¿Qué significa? Esta conclusión es la mala, sin tener en cuenta el sesgo de supervivencia. Que es muy importante orar a los dioses, porque 9 de los 10 que se salvaron han orado a los dioses. Sesgo que me lleva a establecer una relación falsa de causalidad, que es, si oro a los dioses, tengo más probabilidad de salvarme. ¿Qué contesta Cicerón? Enséñame a los marineros muertos. Y de los muertos, ¿cuántos oraron a los dioses y cuánto no? ¿Qué está pasando? Y este esquema mental quiero que lo veáis ya. Es... ahí había 100 marineros. A mí me están enseñando a 10, que son los supervivientes. ¿Dónde están los 90 restantes? Enséñamelos. ¿Qué pasa? Que como están muertos, otros enseñan. Que es la información a la que no tengo acceso. Si de esa información que no tengo acceso viera que de los 100 que palmaron, 95 oraron a los dioses, ¿qué veo? Que no sirve para nada orar a los dioses. Le han palmado igual los que oraban y los que no. Lo que pasa es que me estás enseñando una muestra pequeña. No veo a los que murieron por el camino. Sigo rascando, ¿vale? Esta seguramente os llegue más. Os voy a enseñar un ejemplo de un timo real. Los timadores son gente, en general, que suele aprovecharse de esta parte de sesgos. Y hay que entenderlo. Nunca para ser timadores vosotros, el que tima con esto luego acaba muy mal. El que utiliza el conocimiento de manera incorrecta acaba fatal. Porque esta parte de conocimiento de sesgos cognitivos también te puede servir para aprovecharte de la gente. Que sepáis que si lo hacéis, en el corto plazo bien, pero en el largo plazo muy mal. O sea, que solo se utiliza para que a ti no te timen y para tu favor y el favor de la gente. Es un superpoder y tenéis una gran responsabilidad. Vale, decía, imaginaros un timador que conoce esto del sesgo de supervivencia y consigue 10.000 correos electrónicos de 10.000 estudiantes de la Rey Juan Carlos. ¿Vale? 10.000. Los divide en dos grupos. 5.000... y 5.000. A 5.000 les escribe un mail diciendo que sepas que soy un gurú en inversión en bolsa y sé que mañana el IBEX 35 va a subir. Este es subir. Perdón, subir. Y estos, a la otra mitad, les dice soy un gurú en inversión en bolsa y que sepas que mañana el IBEX 35 va a bajar. ¿Vale? Al día siguiente, el IBEX 35 o sube o baja, me da igual. Vamos a decir que sube. ¿Qué hace el timador? A estos 5.000 que les dije que baja, los tacho. Aquí hay 5.000 tíos
que han recibido un mail en el que el supuesto gurú ha acertado. Vuelve a dividirlos en dos. A 2.500 les dice que va a subir el mercado y a otros 2.500 va a decirle que les dice que va a bajar. El mercado, pongamos que baja. Tacha estas 2.500. Ya hay 2.500 personas que han recibido dos mails de un tío que ha acertado lo que va a hacer el mercado. De estos 2.500, divide 1.250 y 1.250. A unos les dice que va a subir, a otros que va a bajar. Imaginemos que el mercado sube. Tacha a estos. Y sigue aquí con... Tiene a 1.250 personas en las que ya ha mandado 3 días seguidos de mails acertando el mercado. Y aquí hay gente ya que está flipando. ¿Vale? Porque no han sido alumnos míos conocedores del sesgo de supervivencia. Estos 1.250 los dividen 600 y 600. A la mitad les dice que va a subir, a la mitad les dice que va a bajar. Imaginemos que el mercado sube. Tacho a estos 600. Y aquí hay 600 personas que llevan recibiendo 4 mails de un tío que sistemáticamente acierta la bolsa. Pum, 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 pum. Y con una muestra suficientemente grande, pues a lo mejor llegas aquí a 10 personas que han recibido 20 correos seguidos acertando todo. Si haces un análisis ignorando la existencia de los que han muerto en el camino, que son todos estos con los que, ha ido fallando, dices, hostia, este tío es un puto gurú que te cagas. Y al 25º mail te manda un mail diciendo, oye, ¿quieres invertir en mi estrategia de inversión porque soy un gurú que te cagas? Aquí tienes mi número de cuenta. ¡Pupú! ¡Zacata! Y te ha pegado un timo que no veas. Por ignorar, y fijaros que esto es lo importante, como en la vida, la mayoría de las veces hay información que yo no veo, pero que es imposible que pueda tener acceso. Yo no puedo haber visto cuántos mails se han mandado. Hay que siempre estar pensando en eso. ¿Qué posibilidad hay de que haya información relevante que yo no estoy viendo que cambie la conclusión? Sigo con más ejemplos. Esto es tan importante que sigo con más ejemplos. Ejemplos del gran Nassim Taleb, ¿vale? Sus libros habla de todo y de esto seguramente sea el segundo mejor contándolo. ¿Vale? Un ejemplo inicial muy interesante. Ejemplo, además lo pone con mucho sentido humor y bastante gráfico. Gimnasio de ratas en Nueva York. Y esto, fijaros, que yo creo que este tipo de sesgo, este tipo de ejemplo de sesgo de supervivencia, yo es de los que más he visto. Que es, gracias a que ha pasado por la Universidad Rey Juan Carlos, en vez de ganar 15.000 euros al año, va a ganar 40.000, porque estudia en una universidad tan buena. O gracias a que han hecho la instrucción de entrenamiento de 4 meses para convertirse en geos, son mucho más fuertes y mucho más resistentes y conseguimos que los geos reales sean, después del entrenamiento, una fuerza policial de élite. ¿Sí? ¿Me has enseñado a aquellos que se han quedado por el camino? No, entonces cuidado. Vamos a verlo con las ratas, ¿vale? Con el Taleb. ¿Taleb qué dice? Gimnasio de ratas. Y es un gimnasio de ratas que lo que argumenta, y es, vamos a ver cómo lo que ves, y si ignoras lo que no ves, da la razón a un argumento absolutamente falso. ¿Qué dice este gimnasio de ratas? Su lema es, entrena aquí y llegarás a ser del 10% de los más resistentes, de los más fuertes, de los más rápidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace ese gimnasio de ratas? Lo hace muy drástico, ¿vale? Pero os ayuda mucho a entenderlo, cómo fallamos este sesgo. ¿Vale? Aquí tenemos a lo mejor 1.000 ratas. Imaginaros que las dividimos en 10 deciles. De más resistentes a menos resistentes. El decil más alto tiene una resistencia, velocidad y fuerza de 95 sobre 100. A toda nuestra población de ratas les expongo a una radiación del 10%. Radiación es algo muy chungo. ¿Vale? Las 10 más débiles palman. Y estos que eran muy fuertes no palman, pero pierden fuerza. Ahora, al día siguiente, les expongo a una radiación un poquito más fuerte.
el siguiente decil la palman y estos van a una fuerza ya de 85. Otra radiación más fuerte, la palma los terceros y estos ya tienen una fuerza de 80. Otra radiación muy fuerte, la palman estos y estos tienen una fuerza de 75. Otra radiación más fuerte, la palma en el octavo decil y estos tienen una fuerza de 70. Otra radiación más fuerte, la palman el último decil, ¿vale? Ya solo quedan 10. Y estos tienen una fuerza de 65, fuerza, resistencia y velocidad. ¿Y qué te enseñan? Fijaros, estos son los que han entrenado con nosotros. Y tienen una fuerza y velocidad de 65, cuando la media de la población sería un 40. Los que entrenan con nuestro gimnasio son mucho más fuertes, resistentes. ¿Pero qué me estás contando, cabrón? Si por el camino que ha pasado... Y no solo eso, fijaros cómo, de los que me estás enseñando, si no hubieran pasado por tu gimnasio, tendrían un rendimiento de 95. Este 65 es más que la media, pero está mucho peor que si no hubieran entrenado contigo. Eres un farsante, pero ¿qué está pasando? Que me estás enseñando solo los que sobreviven. ¿Vale? Dos anécdotas más en este estilo y vamos ya al que para mí creo que es el último ejemplo de esto más importante. Más que ejemplo, es un ejemplo en el que os ilustro de en qué situaciones esto es más peligroso y en qué situaciones menos. Antes de eso, dos anécdotas. ¿Vale? El concepto de cuerpo de nadador y el concepto de suerte del principiante. ¿Quién ha oído alguno de esos dos conceptos? ¿Suerte del principiante lo habéis oído alguna vez? ¿Y cuerpo de nadador? Menos, ¿no? Bueno, para el cuerpo de nadador lo que argumenta es que si nadas, te pones mazao. Entonces yo veo eso y digo, joder, veo ahí, ¿y cómo me sesgan? Veo eso, estoy viendo las Olimpiadas y veo a Michael Phelps, veo a Lala y les veo delgados que te cagas, ahí con las piernas fuertes, los brazos tal, altos, y digo, joder, yo me voy a poner a nadar y me voy a poner igual. Vale, y me pongo a nadar y soy un tapón gordito y hago lo que puedo y no me pongo como Michael Phelps. ¿Vale? Porque ¿es cierto que la natación te ayuda a ponerte en forma? Sí. Pero ¿qué es lo que no veo? Que en los que me enseñan la medalla... que son los únicos que veo, cómo estaban antes de entrenar. Y ese Michael Phelps ya tenía una predisposición genética a con entrenamiento ponerse como nadador de élite, por sus genes. Yo entreno lo que entrena Michael Phelps y no me pongo como Michael Phelps. Y eso no lo veo. ¿Por qué? Porque no veo a aquellos que no sacan la medalla, que son los que no tenían esa genética con esa predisposición. No digo que sea malo nadar, el que le encante nadar, fenomenal, que vas a estar mejor nadando que no nadando, sí, pero Michael Phelps es Michael Phelps. Vale, el último, anecdótico, que es interesante, lo de la suerte del principiante, que sepamos qué es. Esto lo explica como casi siempre, de manera brillante, Taleb. Que sepamos qué es algo absolutamente sesgado por el sesgo de supervivencia, pero que es real, empírico. Más que hay que entender por qué es real y por qué nos sesga. ¿Qué es esto de la suerte del principiante? La suerte del principiante lo que dice es que en un contexto de apuesta o de azar, pensar en cartas, en el casino, en mus, en poker, en lo que sea, el que empieza tiene más suerte de lo normal. Vale, lo habéis experimentado, dices, joder, te has jugado por primera vez, de repente le queda tocar las mejores cartas y tal. ¿Qué evidencia empírica hay detrás de eso? Pero como vamos a ver, es 100% sesgo de supervivencia. Vamos a pensar en el casino. Y vamos a poner una población entera de 100 personas que van al casino. ¿Vale? De esas 100 personas, 70 palman dinero y 30 ganan. Y seguramente me estoy quedando corto, el casino seguramente gane más. ¿Vale? Será una proporción incluso más negativa. ¿Qué pasa? Que de los que ganan, es muy probable que vuelvan al casino por su experiencia positiva. ¿Y qué tengo de estos 30? Vamos a decir que 20, este era el día 1 y este era el día 10. De estos 30, 20 repiten. De estos 70 que han salido esquilados, repiten muchos menos. Repiten, pues a lo mejor el 10%, vamos a decir aquí 7. ¿Qué vemos? Que de una población de 27, ¿por qué? Porque no veo... a los 63 más 10, a los 73 que no han vuelto.
creo que de los que sí que han vuelto, hay muchos, 20 de 27, que es una proporción alta, que han tenido suerte al principio, han tenido la suerte del principiante. Nos ha jodido, no veo a los que no han repetido. ¿Se ve? Último de esto, del sesgo de supervivencia, que es seguramente lo más importante, que es en qué tipo de situación es más peligroso ser víctima del sesgo de supervivencia. Y por tanto, no darle la suficiente importancia a la información que no veo. ¿Cuándo es más peligroso? Cuando lo que estoy observando, en lo que estoy observando, hay mucha variación en los posibles resultados. ¿Vale? No os vale con la explicación. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros, que es como mejor se ve, voy con Kahneman, ejemplos. Imaginaros que aquí, en los próximos 4 viernes, hubiera una organización que os hace jornadas de carrera profesional para gente que estudia administración de empresas. ¿Vale? Y vinieran unos a hablaros de auditoría, otros a hablaros de consultoría, otros a hablaros de banca, otros a hablaros de recursos humanos, otros hablaran de la carrera de ser profesor y otros hablaran de ser emprendedor. ¿Vale? Profesor versus emprendedor. ¿Dónde hay más variabilidad entre los resultados? Pensar en salario, calidad de vida, horario. ¿Dónde hay más variabilidad? ¿Entre los profesores de universidad o los emprendedores? Ricky por aquí dice, contra la razón, emprendedores. ¿Y qué estamos pensando? Que de una población de 100 emprendedores, 95 van a arruinarse. Y es una de las cosas por las que hay que apoyar más el emprendimiento. Porque es durísimo y estadísticamente está claro que muchos se van a arruinar y van a tener que cerrar su empresa y ponerse a servir en el McDonald's. Hasta que luego o abran otra o se vayan a otra profesión. Pero de los 100, 95 se han arruinado. Y solo veo 5, que es cierto, que los que tienen éxito, hostia, y esos son los que tú ves en esa jornada. Oye, os animamos a la gente, chavales de la Rey Juan Carlos, a emprender. Porque fijaros nosotros que tenemos una libertad increíble, no tengo jefe, no tengo horario, me organizo yo, las vacaciones, curro desde mi casa, gano una pasta. Ya, ya. Estás viendo solo a los 5 que han sobrevivido. Y los 95 que no. En cambio, en una situación con poca variabilidad de resultados, y te enseñan aquí a 5 profesores de universidad, coño, es que los 5 profesores de universidad que te enseñan seguramente sean muy parecidos los resultados que los que no ves, porque hay poca desviación en los resultados. Ahí hay menos peligro con el sesgo de supervivencia.